Efectivamente, hemos sido testigos de la recuperación de áreas verdes, la iluminación de plazas, la iluminación de calles, de paraderos. Esto conlleva a mayor seguridad para la comuna. Lo que sí invito a la comunidad para que ocupen estos espacios públicos, las plazas, las áreas verdes, para no dejarle estos espacios a los delincuentes que la ocupan finalmente para consumir droga, alcohol y posteriormente delinquir. Así que me invito a la familia a que ocupemos estos espacios públicos, aprovechemos lo que la comuna nos está entregando. Gracias.
La verdad, yo pienso que el Servicio de Demanda Espontánea, el SADE, es una buena iniciativa que ha tomado nuestro alcalde a través de la Dirección de Salud, porque mejora el número de atenciones de morbilidad y nos da un servicio de urgencia de 24 horas para nuestra comunidad. We'll be right back.
con harta ayuda de los alcaldes que nos apoyó en toda la instancia, y logramos todo esto. O sea, tardamos muchos años en el puerto aquí que tenemos esta casa, pero aquí lo tenemos, y eso es el trabajo de proceso en que él llegó a la fecha que estuvo en nuestra fecha. Muchas mesas técnicas, muchos golpeos de puerta, muchos no. De hecho, lo llamaban por teléfono y si teníamos que ir a reuniones, le teníamos que nos acompañar. Igual él nos llamaba a otro día, no le iba a estar más con el ser, digamos, hay un desafío. Gracias a eso, que no en todas las villas se puede dar esto. Así que es un trabajo de diligente, cansador igual, pero con harta persistencia logramos nuestro objetivo y con la ayuda de nuestro alcalde.
Muchas gracias en nombre de todos los vecinos, yo creo, de Padre Hurtado. Y no esperábamos esta oportunidad. Para nosotros excelente, se está viendo las inversiones de la comuna, los avances que hay en la comuna, tanto aquí como allá en Padre Hurtado, la Casa Caplán, los lugares de como les dijera, de esparcimiento. Para mí fue súper especial venir para acá porque todo bonito, la instalación bonita y sobre todo para la gente que no tiene recursos. Para eso es, porque Padre Hurtado cada vez está creciendo más. Yo pienso que nunca la comuna de Padre Hurtado iba a esperar que hubiera un complejo así. Primera vez que nos juntamos acá todos los muchachos, los colectivos. Bueno, yo no conocía aquí, pero realmente está maravilloso el lugar.